Ministerio del Interior. La Policía Nacional del Ecuador tiene desde el día sábado cubierto el dispositivo por el operativo de la reunión de cancilleres y presidentes de la CELAC. En este momentito tenemos activados a 1.634 policías en diferentes puntos de la ciudad, en el aeropuerto, en hoteles y en la UNASUR, con el fin de cubrir el dispositivo general. Al momento aquí en la UNASUR tenemos 483 policías entre jefes oficiales y el personal subalterno exclusivamente para la parte de seguridad de CELAC, además de 120 funcionarios policiales que se encuentran en control de vías, tanto en la Córdoba Galarza, que es nuestra responsabilidad, además de la E35 y la vía Coseas, desde los puntos de conexión hacia el aeropuerto, además de control en vías dentro de la ciudad para poder controlar la movilización de caravanas al interior de la ciudad. Bueno, el día de hoy tenemos reunión de cancilleres desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas aproximadamente. Se ha coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito para realizar un cierre de vías desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Este cierre de vías nos va a dar primero la idea para poder tomar decisiones para el día de mañana, la reunión de presidentes, que vamos a tener en cambio un cierre desde las 06 horas 30 de la mañana hasta las 18 horas, al fin y al cabo, que se termina la reunión de presidentes aproximadamente. Dentro de los lugares de movilización existen las vías aledañas, la 12 de junio, que es la vía de movilización al interior de la ciudad, que está controlada por parte de la Agencia Metropolitana, para el desvío de todo lo que es el flujo vehicular dentro del sector. Dentro de las unidades especializadas tenemos todas las unidades de policía, tenemos policía preventiva, policía de investigaciones, la policía de inteligencia también, que se encuentra realizando sus actividades, además de parte del dispositivo es el aeropolicial, el grupo de intervención y rescate, que está dentro de la parte de seguridad de caravanas, y la verificación de explosivos y verificación de detalles al interior del edificio de la UNASUR, que es para la reunión de la CELAC, el grupo de operaciones especiales con diferentes grupos tácticos que están ubicados en diferentes sectores dentro de las unidades que están respaldando el dispositivo. Bueno, primero, esta es una de las reuniones más importantes que el país está recibiendo a dignatarios de diferentes países. Es una responsabilidad de la policía demostrar el profesionalismo que siempre la ha caracterizado, y demostrar de la misma manera a la ciudadanía, a la organización, para poder controlar toda la actividad general de gestión de la comunidad. Se han realizado coordinaciones durante casi un mes y les pedimos simplemente que, a lo mejor, las dificultades que van a tener durante el día de mañana, especialmente el día de hoy, vamos a tratar solamente de suspender una hora el tráfico, pero que traten de tomarlo de la mejor manera en vista de la representación que tienen los presidentes hacia acá. Creo que se han tomado todas las alternativas para poder reducir las molestias de la ciudadanía, que sabemos que van a existir, pero hemos tratado de ser lo más prácticos posible por parte del mismo Estado, suspendiendo clases a los estudiantes y dando un poco de actividades para lograr reducir o mitigar el problema que se pueda producir con los ciudadanos. Les damos las gracias y esperamos que simplemente que las actividades que se van a desarrollar sean las más apropiadas. Ministerio del Interior.